the broken hearted. El libro de familia numerosa, a ver si nos lo dan, porque llevamos 4 meses esperando y no llega. Y ya estamos aquí. Este edificio de aquí arriba, no sé si se ve. Y está empezando a llover. Aquí es, Generalitat Valenciana. Aquí, Valencia. Número 144. Pues ya hemos acabado, son la 1:30 pasadas. Y como nos temíamos, no hemos solucionado nada de nada. Ahora resulta que desde hace 2 años que no dan el libro de familia aquí. Que van retrasados desde enero, desde el 26 de enero que lo pedimos, el libro de familia numerosa, y van por la segunda semana, así que nos ha dicho que no tardará mucho, pero no nos ha sabido decir cuándo, así que el viaje para nada, ya es la segunda vez que venimos y nada, así que solo nos queda esperar. Aprovechando el viaje en Valencia, vamos a pasarnos por el Corte Inglés a pegar una vueltecilla y a mirar un poco, ya que el viaje, por lo menos que no nos haya salido un balde, ¿no? Claro. ¿Tú qué dices, Javi? A pegar un voltio por aquí, en Valencia, que todos los días no se viene. Y yo he venido vestido de gala. A ver. Ahí. Vale, está aquí. Vale. Que está desfasado ya. Mira, tiene tantas sudaderas del Valencia que ya no sabe ni dónde lo lleva. Me he vestido ahí, qué guay, para venir aquí a Valencia. La estación de Valencia. No sé si se verá la hora desde aquí. Ah, sí, se ve la hora. Mira, se ve la hora. Las 2:45 son. Y seguimos en busca del Corte Inglés. Ahí está, donde matan a los toros. Sí, la plaza de toros, vaya. La plaza de los asesinos de toros. Eso. Aquí estamos. Vamos a mirar cositas. Mira, Javi. Dime. Aquí por lo menos los puedes probar, porque en Andía están apagados. ¿Coca-Cola o Fanta de naranja? Mira a ver si hay un determinado ahí. Como de un pedazo de Mercadona de 2 plantas. Gigante. No. ¿Sabes? ¿Ya? Me ha hecho la que te como. Baba. La tienda de Apple, Diana. Ahora iremos a Ikea, ¿no, Diana? Sí. Para dar una vueltecita por ahí. Sí, iremos a mirar, a ver. Ya que hemos venido aquí, hemos hecho el viaje. Para nada, ¿no? Para nada. Pegaremos una miradeta. Daremos una vueltecita por Ikea. Como siempre, así queréis a Javi hacer un poco el tonto, que es lo que más le gusta cuando vamos a Ikea. Yo en Ikea me lo paso bien, porque si no sería muy aburrido. Tanto mueble, tanta habitación, tanta cosa. Por eso yo me entretengo haciendo unas cuantas tonterías. ¿Qué te has comprado? Es que lleva.
Sí, sí. Pero aclara lo que es, Diana, porque si no la gente... Ha dicho un pene, se ha comprado un pen de 16 gigas, que estaba barato, para que le pase las fotos en el móvil, que tiene más de 10.000 fotos, sin exagerar. Y eso. Y ya está. Ya no compra más nada. Ya luego un bote de esto, de Colacao. ¿Colacao? Yo tuve, lo dices al revés. Es que... Mía. Guapa. Uy. Cosita. ¡Ay! ¡Ay, que se enfada! ¡Que se enfada! ¡Ay! ¡Guapa! ¿Qué? ¿Qué tal por aquí, Valencia? ¿Lo pasa guay? ¿Sí? ¿Hay cositas bonitas por aquí? ¿Sí? ¡Ay, todo es más grande que sí! Estaba llorando en el carrico y era porque ha dicho voy a salir a que me cojan un ratillo en brazos, porque como no he venido nunca a Valencia, así cojo y experimento un poco en Valencia, y está flipando la niña, está flipando. Mira, verás. Me cara de antitaurina. Sí. A mí sola no quiere ver ni a Plaza de Toro. No, quiero ver. ¡Mía! Está un poco nublado. Hace un rato estaba lloviendo un poco, cuatro gotillas, nada, muy poco. Estábamos allí dentro. A ver, mi madre, que quiere que la grabe, a ver. Ale, ya está, ¿ya? Ale, ya se ha quedado contenta. Es como una niña pequeña. Vamos al coche. Ahí está mi hermano con Mía. Está contenta ahora, ¿no? Mirándolo todo. Ahora sí está contenta ella. Mía. ¿Te gusta Valencia? Mía. Mía. ¿Te gusta Valencia? Está Sofía ahí. Ay, madre. En esta tienda venía yo a comprarme todas las cosas de la cámara. Fotopro, está al lado de la estación. Aquí tienen de todo. Esta tienda, todo lo que busques, lo encuentras para la cámara. Y cosas así de fotografía y todo lo que te guste de la fotografía. Vamos, si eres aficionado a la fotografía y vives por aquí Valencia cerca, Fotopro. No es publicidad, pero es que es verdad. En esta tienda hay de todo. Y aquí está mi madre con la gata, que nos para, la pesa, que si no chupa un poco de cámara no es feliz. Ella le va a chupar cámara. Ella siempre tiene que salir. Si no, no es feliz, ¿no ves? Ay. Va, di algo a la gente que te ve. Hola. ¿Ya está? ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Oye, ¿verdad? Está llueve. Hay viento. ¿Hay tormenta o no? No te gusta turistas, todo mola. Descapotable, ¿eh? Ya ves. Descapotable. Yo quiero uno de esos para subir. Quiero un descapotable. Oh. Javi dice que se va a tatuar un tatuaje como ese. Pero en el culo. Aquí estamos en el IKEA. Vamos a entrar con la puerta giratoria. Por aquí. No viva, Diana. No es verdad. Entrador de chiripa, yo. Dios. Está inventando cosas. ¿Están costadas las napolitanas? No, puerta. ¿Están qué? Las napolitanas que están costadas. 1,75. ¿Pero qué llevan? ¿Jamón y queso? Sí. ¿Tú quieres una napolitana? Pues sí, porque me he quedado con hambre. Si es que me has dejado un trozo así de bocadillo. No comáis tanto. No comáis tanto, pues si me has dejado una punta. No comáis tanto. Mira, me dejo una punta así, no me la pongo. De bocadillo. Te dejo una punta. Hostia, la consiguió la otra vez. ¿Eh?
escucha que va bien, mira. Sí. Ya, ya, pues, ya, luego me dice a mí. Escucha que va bien. Ya, ya, ya. Se marca ahí. Toda mamá, que se te marca. Labios compartidos. Labios divididos. Mi amor. Claro, quiero compartir tus labios. Que me parte un rayo. Mira, José, tocándose. Mira, mira, mira. Mira, está flipando, mira. Mira, ríete de ella. Ríete. Mira, acabamos de entrar y ya, ya la estamos liando. Mira, oye, pues no estoy más hecho, sufrir con tu madre. Calla, calla. El sofá más barato de todo el Ikea. 1.000 euros. Si valiera 9 euros, tía, vámonos, llévamelo, llévame. Tu madre se lo lleva a cuestas. A ver si compráis un sofá que valga la pena, porque el sofá que tenéis es un trozo de hierro, ¿eh? Mira, ¿eh? Me gusta hacer deporte. Y para lo que vale ese, te coges el otro. El deportista, el hombre. Este es el parking. Está todo vacío. Alguna tontería me dice, seguro. Qué raro, me has dicho Javi. ¿Cuántos años hace que no oigo que me llame así? ¿Ese armario quieres para mí, Ana? Sí, pero ahí es que hay varios módulos. Pero yo quiero el módulo ese solo del perchero. Ah. Para los vestiditos. Pues bien. Ese sí lo da para. Venga, vamos a dar una vueltecita por aquí. A ver lo que vemos y lo que hacemos. ¿Qué tienes en la cara? A ver. ¿Quién te ha dado ese besazo? Mira, le has dado un besazo. ¿A quién? Tú. Mira cómo le has dejado la cara a la niña. Ay, mi niña, pobrecita. Ya no te quedará pintalabios. Así tiene el pintalabios ahí. Bueno, ya has dicho que estamos en Ikea, ¿no? Sí. ¿En Ikea? Graba la fiesta, hija. ¿Dónde está? En busca de la flecha perdida. Eso quiere decir que continuemos hacia adelante, ¿no? Por aquí vamos bien. Ya, ya. Mi madre lo gastaría para lavarse otra cosa. ¿Cómo haría? Sí. Eso se vale para la verdura y todo. Ah, no, cogería esto, haría así. ¿Qué me ha pasado? Se me agarró el pantalón a base de bien. ¿Por qué no te pasa a ti? Pues nada, este es mi comedor. Este es relleno el comedor. La tele. Ay, me tumbo aquí. Me puedo leer un libro. Estar aquí un buen rato, me puedo echar la siesta. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, me voy a Ikea un rato. Lo que está guay es venir a Ikea y comprarte una tele. Y ver las publicidades estas. Como siempre, mi suegra se para siempre en el mismo sofá, pero nunca se lo compra. ¿Ya? Si ponemos venir 10 veces, 10 veces que se sentará en el mismo sofá. ¿Y el tuyo qué es? El mío, más blanco. ¿Una chatarrería? No, mira, mira, este es que es un sofá, no el que. El trozo de hierro que tiene mi suegra. Mira, mira, mira. A ver, aquí estamos de perlas. Aquí, nena, cómprate ese. Este, mamá. Este, no. El hierro que tienes tú. Déjame, que mía está ahí está emocionada ella. Es la va mía. Pero asegúrate que estoy grabando. Sí, porque tú eres. Mira. Hola. Hola. Hola, bebé. El tuyo sí que está duro. Hola. Te pegas una barra. Hola. Hola.
Vaya par. Bueno, si es que... Pues, la cuenta y sí, vale, va, adiós. Adiós quedáis. Adiós. ¿Está cómodo el sillón? ¿Qué decís? ¿Está cómodo, sí o no? Es bueno este. A ver quién tiene más cuernos de los dos. Pringa. ¿Cómo, cómo? Con un poquito de pegamento, un pegamento de ese. Un pegamento de ese. Y luego te enganchas a la pared, ¿no? Por, todo por $3.99. Esto sería perfecto para mi madre, para que no usara tanto aceite en el pollo y en la comida. Bueno, familia, vamos a cocinar aquí un poquito. Es comida invisible, ¿eh? Eso que la apariencia se engaña. Aquí estoy haciendo unos filetes empanados invisibles, ¿eh? Y aquí estoy, espérate, que se está haciendo. Aquí estoy haciendo una sopita de carlotitas y de eso. A ver qué tal está. A ver. Quema un poco. Es invisible, está muy buena, ¿eh? Está un poquito sosa, tendré que ponerle un poquito de sal. Aquí he dejado la sal. Es invisible, ¿eh? Yo creo que tendré que mover con esto así. Vamos a dejar que se repose un poco. Vamos a apagar esto. Está apagado. Y ahora con el calorcito que le queda, va a estar impresionante. Y aquí tengo unas verduritas ya hechas. Están muy buenas, va a estar impresionante. Comida invisible, lo mejor. Lo guapa. Los hermanos para. Para, pam, 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 pam. Este es mi balcón, como podéis ver, hace un día nubladito. Pero hace buen día, ¿no es? Ahí refleja un poquito el sol. Esto está guay para hacerte una foto. Así de fondo. Ahí. Yeah. Vente ahí, mamá. Grábala ahí. Que le voy a hacer una foto. Grábala ahí. ¡Hola! Ahí que le coja el cielo, ¿eh? Grábala. Está chulo, sí. ¿Eh? Qué mal.